La historia del salsero Víctor Manuel, de cómo llegó a ser un exitoso cantante. Son de esas cosas del destino que solo se ven en las películas y que pocos creerían que ocurra en la vida real. Sin embargo, su historia es verídica y el actor principal de esta historia fue otro salsero llamado el Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, que le abrió camino a Víctor Manuel y lo sacó de trabajar en una zapatería para convertirse con los años en el sonero de la juventud. Apiádate de mí, no seas así. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Corría el año 1988 y la salsa estaba en todo su apogeo y cantantes como Frankie Ruiz y Eddie Santiago gozaban de gran popularidad. Éxitos de temas numerosos como Lluvia, y besos fríos como la lluvia, y Desnúdate Mujer. Sonaban fuerte en las emisoras, aunque también el talento de Gilberto Santa Rosa ya generaba excelentes comentarios de parte de la crítica especializada. Sin comentarios, yo lo sé. Precisamente el Caballero de la Salsa, en ese contexto, lanzaría su tercera producción como solista, De Amor y Salsa, donde se desprende su éxito, Déjame Sentirte. Déjame sentirme tuyo. Ese mismo año, el joven Víctor Manuel Ruiz Velázquez, hoy conocido como Víctor Manuel, le surgió la oportunidad de ver y estar en un escenario a quien era su referente musical. Los muchachos querían a Frankie, a Di Santiago, y ellos no tienen que atraer a Gilberto. Yo le decía, porque Gilberto es un sonero. Víctor Manuel nunca había llevado clases de canto en su vida. Sin embargo, su pasión por esto lo llevó a participar en actividades con la orquesta que tenía su primo. Cantaba con la orquesta de mi primo. Así, sin experiencia profesional, a Víctor le surgiría la posibilidad de cantar al lado de su ídolo. Gilberto pensó que se trataba solo de un muchachito que intentaba sorprender a su enamorada. ¿Y yo qué pienso? Bueno, este muchacho es un muchacho que está, quiere impresionar a una novia o algo. Pues deja que cante. Yo llevaba 3 horas cantando y bueno, bienvenido. No sabía que estaba por escuchar a un diamante sin pulir. ¿Y este llevaron a dónde salió? Y entonces lo seguí escuchando y ya él hizo todo su asunto, que creo que es un diamante sin pulir. Tras el encuentro, Víctor ya se sentía el dueño del mundo. Sabía que aunque no cantara más en su vida, podría decirles a sus nietos que lo había hecho al lado de Gilberto Santa Rosa. Ya para mí, yo había triunfado la noche. O sea, yo no pasaba nada más con mi carrera y yo te iba a contar toda la vida. Yo canté con Gilberto Santa Rosa. Pero el destino no lo quiso así, pues tenía algo mucho más grande preparado para él. En aquel momento, Víctor trabajaba en una fábrica de zapatos. Estudiaba y trabajaba en una fábrica de zapatos en Quebradilla. Y recibió allí la noticia de que Gilberto quería hablar con él para presentarle a su compadre, el gran Don Periñón. Y el gerente decía, mira, que tu mamá dice que Gilberto te está llamando a tu casa para que iría un teléfono, para que llames de aquí. Yo llamé a Gilberto de la fábrica de zapatos. Así llegaría el debut de Víctor Manuel en una producción discográfica, La Buena Vida, de Don Periñón. Comencé con una orquesta que tenía un compadre de Gilberto, que era el director de Andy Montañez. Imagínate. Y quería hacer una orquesta y esa era Don Periñón y su orquesta. Donde interpretó canciones como Independiente. Todo llegó hasta hoy, independiente estoy. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Y Disimula. Disimula. Y de esta forma es como inició la carrera musical de Víctor Manuel, quien terminó grabando 2 discos con Periñón. Con Periñón hice 2 producciones discográficas. De repente, sin haberlo pensado, Víctor Manuel ya emprendía su carrera como solista. 5 años después de aquella presentación en Aguadilla, Puerto Rico, el sonero de la juventud ya había firmado un contrato con la multinacional Sony Music. Y luego Gilberto es la persona que me lleva a la compañía Sony y me hace la primera producción en el año 93-94. Entonces llegaron los éxitos Apiádate de mí. Apiádate de mí, no seas así. Volverás. Tú volverás. Y Como una estrella. Como una estrella. Entre otros. Temas que catapultaron la carrera de Víctor Manuel y terminaron dándole la razón a Gilberto, que había encontrado un diamante en bruto. Un jibarito del pueblo de Isabel, que años después se convertiría en parte de su familia. Yo digo que más que ya no es una amistad. Nosotros somos familia, literalmente. Yo tengo a Gilberto como si fuera parte de mi sangre. En 2005, ambos cantantes ya consolidados hicieron un concierto que narró su aventura musical y de aquel show salió la producción 2 Soneros, 1 Historia. Y la canción que dio nombre al disco fue nominada al Latin Grammy de ese tiempo. Tu mejor. En adelante, lo único que han reflejado Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuel es una hermandad casi consanguínea que va más allá de los escenarios y la vida pública. Desde que nos conocimos.
conocimos, aparte de compañeros, eso es como padre e hijo. Sin duda una historia de superación, oportunidades y éxito que también suceden en la vida real. Tengo ganas de volver a enamorarme. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.